Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy jueves, en 19 de septiembre, de nuestros servicios informativos. Como siempre, en estos primeros minutos de información y gracias a nuestros titulares de cabecera, vamos a conocer los temas que conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias de hoy. Los escolares del Guzmán el Bueno han participado hoy en la segunda propuesta con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. La circulación segura por el carril bici ha centrado el taller coordinado por Tarifa BMX. El buque científico Ocean Cleaner estudiará la expansión del alga asiática por el litoral andaluz. La consejera andaluza de Agricultura y Pesca prevé que los trabajos comenzarán en septiembre. El Paseo de la Alameda será el próximo sábado todo un escaparate del vehículo antiguo. El Club de Clásicos repite su concentración anual a partir de las 11:30 de la mañana. Comenzamos. Los escolares del CEIP Guzmán el Bueno han protagonizado esta mañana la primera de las propuestas locales enmarcadas en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Guiados por el equipo de los ciclistas de Tarifa BMX, han recorrido el carril bici con atención a señales y confluencias con otros usuarios de la vía pública. Para mañana hay prevista ruta de senderismo guiada por el Club Quercus. El domingo se limita la circulación en Batalla del Salado y Alcalde Juan Núñez. Antes de comenzar la actividad, todavía en el patio del centro educativo, recordatorio previo sobre el sentido del taller. La bicicleta para ellos es sobre todo juego y ocio, pero como medio de transporte es a la par un artilugio más en la vía pública que interacciona con otros, llámense peatones, patines, otras bicicletas o vehículos a cuatro ruedas. Los carriles bici señalizados en los tramos urbanos simplifican y ordenan toda esa confluencia de diferentes agentes para facilitar la movilidad en bici. Pero conviene tener claro pautas como el respeto a las señales viales, incluidas las de delimitación de velocidad. Hugo Miravalles, del equipo de Tarifa BMX, lo explicaba así. Es por si alguien os golpea a vosotros en caso de accidente. Es súper importante. Una vez que te acostumbras a ponerlo, ya no te cuesta ningún trabajo. Después sabéis que contamos con un carril bici, que es el que podemos utilizar para movernos por Tarifa con mucha facilidad. Recordar, el carril bici no es una pista, no es un circuito de competición. Es un circuito por donde van desde niños pequeños hasta gente adulta. Mucha gente también que utiliza el paseo a diario para caminar, camina por el paseo, no pasa nada. La gente a veces pues no sabe muy bien cómo es la norma, no se enteran de que es un carril bicicleta. No se trata de enfadarnos con ellos, sino explicarlo a la gente tranquilamente. Acompañados de la policía local, los alumnos de quinto y sexto curso del Colegio Guzmán el Bueno han sido así los protagonistas en la ruta escolar que quería mostrar las posibilidades del trazado del carril bici que recorre Tarifa. Algunos ya lo conocen, pero hoy se ponía en acento sobre todo en las prácticas y hábitos que no se deben olvidar cuando uno escoge la bici para moverse. Desde la puerta del colegio han buscado el inicio del carril bici en el paseo marítimo para seguir por todo su trazado hasta la rotonda cercana a La Vega y enfilar el tramo de vuelta paralelo a Batalla del Salado. La ruta acababa para todos en el circuito de saltos y desniveles. Allí, los ya experimentados han podido practicar con las bicicletas para la mirada de organizadores y profesorado. La Semana de la Movilidad Sostenible parece que les deja algunas ideas más claras sobre cómo utilizar el carril bici. ¿Diríais que habéis aprendido algo hoy? Sí, que hay unas normas de espacio y que no puedes ir pegado a las personas porque te puedes caer. ¿Y cómo veis el carril bici? ¿Realmente es practicable para moverte en bici? Yo creo que sí, porque tienes espacio para ir. ¿Y cómo se comportan los peatones?
que van cerquita del carril? Lo respetan. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Yo creo que lo respetan. Cuando yo he ido por el paseo así, lo respetan. Se quitan de en medio si tocas el timbre y tal. Claro. Porque se supone que ese es vuestro espacio, ¿no? De la gente que va en sí, bici. Sí, se supone que sí. Pues vosotros la cogéis a menudo. ¿O no? ¿Os movéis en bici? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para ir a qué? Al colegio, vale. Principalmente. ¿Y de ocio también o no? Yo... ¿De ocio, de tiempo libre también o...? Sí, sí. La agenda de la movilidad sostenible incluye también el fomento del desplazamiento a pie. En este sentido, el Club Kerkus guía mañana una ruta de senderismo de 1 a 3 horas de duración. El punto de encuentro es el Paseo de la Alameda, junto a la oficina de turismo. El domingo se limitará la circulación de los vehículos en Batalla del Salado, Alcalde Juan Núñez y Calzada. Seguimos. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha anunciado que el barco científico Ocean Cleaner Technology estudiará la distribución del alga asiática para tener una cartografía certera de su expansión actual. Se trata de analizar también la afección sobre áreas prioritarias y abordar la retirada del alga. En respuesta parlamentaria, la consejera de Pesca, Carmen Crespo, ha apuntado al trabajo que se encomendará al barco Ocean Cleaner Technology. El buque, galardonado a nivel europeo, aportará los medios tecnológicos para estudiar la expansión del alga asiática. Se trata de avanzar en el conocimiento e investigación como paso necesario para plantear acciones. La titular andaluza de Agricultura y Pesca explicaba ayer en el Parlamento Regional que la Junta de Andalucía trabaja para delimitar sobre el terreno la distribución real del alga asiática y realizar así una cartografía en detalle de las áreas afectadas. Asimismo, también se analizará en su proliferación en los diferentes ecosistemas marinos y se delimitarán las áreas prioritarias por su importancia y fragilidad para el desarrollo de acciones piloto de retirada del alga, además de realizar un estudio ambiental y de desarrollo de nuevas tecnologías para la retirada en continuo del alga. Facinas acoge del 18 al 20 de octubre las primeras jornadas sobre patrimonio y naturaleza de la Laguna de la Janda, conferencias, exposiciones, mesas redondas y salidas a la naturaleza del antiguo humedal integran una agenda promovida por la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda con el patrocinio del Ayuntamiento de Facinas y la APBA. Las jornadas están abiertas a la participación de todo el público interesado. Los amigos de la Janda han abanderado ya diferentes acciones para dar a conocer la singularidad de un ecosistema alterado que aspiran a recuperar, o cuanto menos a poner en valor. Con este fin ahora se han lanzado a la organización de unas jornadas divulgativas que aborden la singularidad de la antigua laguna. Desde la perspectiva histórica, naturalista y patrimonial, se hablará del hoy humedal, antes antigua laguna que cubría una amplia extensión. Estudiosos y expertos como los historiadores Salustino Gutiérrez y Francisco Javier Jiménez hablarán así de la etnografía del lugar el viernes 18 de octubre. El sábado día 19 la programación se centrará en la importancia clave de la janda para la migración de aves, el arte sureño inspirado en su paisaje o la historia ecológica del enclave. Otros aspectos a debatir será el conflicto de titularidad pública del terreno, que sobrevuela sobre el proyecto de recuperación de la laguna. Ejemplos de regeneración de lagunas como la de La Nava o Boada en Palencia o las oportunidades de los humedales como atractivos turísticos también se analizarán por expertos. Las jornadas incluyen propuestas de visitas guiadas para el avistamiento de aves por la janda o excursión al Tajo de las Figuras y Dólmenes del Telemín. Toda la información sobre la agenda completa e inscripción puede consultarse en la web lagunalajanda.org. Además de todo lo que ya les hemos relatado en nuestro informativo de hoy jueves, hay otros asuntos también relevantes que conocemos de una forma más breve. Es el escrito de la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico que, como contábamos ayer, especifica el itinerario autorizado para el regreso de la patrona el próximo domingo. Idéntico al de la cabalgata agrícola, establece el cruce de la Nacional a la altura de la Vega en el kilómetro 83 para continuar su avance por el Camino de la Vega.
como la llegada del 1 de septiembre, el transcurso de la romería, pie por la colada, lleva a reorganizar los puntos de parada y descanso hasta alcanzar el habitual de La Palmosilla, ya en la carretera de la Luz. Donantes habituales de sangre y nuevos decididos a colaborar con la causa tienen una cita en Tarifa con los técnicos del Centro Regional de Transfusiones con base en Jerez. Estarán en Tarifa el próximo lunes 23 de septiembre en el Centro de Mayores del Retiro a partir de las 5:30 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche. Con campañas itinerantes como esta que llega a Tarifa el lunes, se procura el mantenimiento de las reservas de sangre para atender las demandas de los quirófanos de los distintos centros hospitalarios. Y seguimos tras los breves. La Asociación de Empresarios de Tarifa nos habla hoy de la Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora, constituida recientemente. Representantes del tejido asociativo, empresarial y político de la localidad integran este foro que ha definido estrategias para que el problema del alga invasora se aborde de manera coordinada, integral y efectiva. Hola, muy buenas noches. En el día de hoy quería dedicar este tiempo del programa a hablaros sobre un acontecimiento que ya habréis visto en algunos medios de comunicación y es la constitución de la Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora. Esta mesa se constituyó de manera efectiva en agosto, el día 21 de agosto, tras una serie de reuniones que se estuvieron manteniendo. Y ha sido el resultado de la unión de determinadas fuerzas sociales, de determinados sectores de la sociedad que querían un poco luchar contra el alga Rugolustereo camurai, que sabéis que es la que está invadiendo tanto el estrecho como la parte de la costa, que ya llega desde prácticamente, se puede hablar de Málaga, Marbella, y se han visto algunas cepas ya hasta en Punta Umbría, incluso en Portugal. Aunque desde el año 2016 más o menos se ha ido viendo este problema y lo han ido comunicando tanto sectores ecologistas como el sector pesquero, lo cierto es que ha sido este año cuando ha llegado a las playas y se ha visto ya de manera efectiva la invasión de este alga y ha afectado ya a la ciudadanía, es cuando se ha tomado efectivamente cartas sobre el asunto y ha sido por eso por lo que se ha constituido esta mesa, por la movilización que ha habido de la sociedad. Esta mesa la componen determinados agentes sociales, están representados los grupos políticos, asociaciones de diversos índoles, hay una asociación que se dedica al estudio del alga del estrecho, asociaciones de defensa del medio ambiente, empresariales, también está representada la cofradía de pescadores y todos ellos van con unos objetivos comunes. Esos objetivos se han recogido en un documento, en un manifiesto que ha sido firmado y al que se han adherido todos los grupos que han querido formar parte de él y que todo esto aparece en una página web. Estáis viendo la dirección sobre impresa aquí debajo de estas imágenes, donde podéis acudir a esa dirección web donde está el manifiesto totalmente impreso. Pero yo desde aquí quiero explicaros un poquito de qué se trata y cuál es el objetivo de esta mesa ciudadana. Básicamente son varios aspectos los que se quieren tratar. En primer lugar, teniendo en cuenta de que todo este problema se ha producido a través del tráfico marítimo, lo que se pretende es un poco determinar las responsabilidades en el tema este del tráfico marítimo, saber cómo se ha llegado a producir esta invasión, tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, que la ciudadanía en los órganos que tienen algún tipo de poder de decisión en el ámbito portuario se escuche las aspiraciones de la ciudadanía. Eso sería uno de los pilares. Por otro lado, también se pretende determinar cuál ha sido el impacto medioambiental, qué estudios se pueden hacer para que ese impacto un poco se reduzca, se minimice y ver que no vuelva a ocurrir otra vez una catástrofe de esta índole en nuestro estrecho. Por otro lado, también se pretenden hacer reuniones a todos los niveles para poner el foco sobre este problema y que las distintas administraciones públicas pues un poco se hagan responsables de este tema y que colaboren con nuestra administración para poder paliar este problema a través de recursos tanto materiales como humanos.
Por otro lado, también es muy importante proporcionar ayuda a los sectores económicos más afectados. En primer lugar, el más afectado es el sector, evidentemente, el sector pesquero, que ya a partir de ahora encuentra con que es muy difícil encontrar recursos, porque cuando echan la red al mar, lo único que sacan son toneladas y toneladas de algas, y este problema hay que darle una solución inminente. Y por otro lado también, a corto y medio plazo, existe el problema del turismo, que también es importante, y de la ciudadanía, que también es importante que las playas se encuentren en un nivel de uso óptimo para que puedan servir tanto a la comunidad de los ciudadanos de Tarifa como a los que vienen a visitarnos. También se pretende que esta mesa, que es la primera que se constituye a nivel de este tipo de problemas, pues que sea ejemplo para otras de nuestro entorno, y podamos trabajar conjuntamente y llevar todos los problemas, que todos juntos pues siempre haremos más fuerza ante las administraciones superiores. Pues bien, en esta última reunión se tuvo ayer, miércoles, día 18, la quinta reunión de la mesa. Ayer se trató de establecer cuál es la hoja de ruta que se va a seguir para poder tener reuniones con las distintas administraciones y que pongan el foco sobre el problema y que intenten dar una solución. Y bueno, pues se está estableciendo quiénes van a formar parte del grupo para reunirse con las administraciones. Y bueno, ayer se estableció un poco este itinerario, y nosotros pues hoy iremos dando cuenta del resultado de las reuniones conforme se vayan produciendo. Pues en espera de que esta noticia haya sido de vuestro interés, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Las carrocerías más antiguas que pueden verse aún circulando por la comarca se concentrarán este sábado 21 de septiembre en el Paseo de la Alameda. Les hablamos de la cita anual del Club de Clásicos del Campo de Gibraltar, que vuelve a Tarifa en la que es ya su decimotercera edición. A partir de las 11:30 de la mañana, la Alameda es todo un escaparate al aire libre de la evolución del vehículo. Coches de la década de los 30 del pasado siglo. Antiguas series de Mercedes, el 2 caballos de Citroën, el 4 latas de Renault, el Dian 6 y los representativos Seat han venido recalando en más de una edición de la concentración de clásicos que este sábado vuelve a Tarifa. El Paseo de la Alameda es el punto de encuentro para los aficionados de la comarca y alrededores que cuidan y miman al detalle auténticas joyas de la automoción. Aparte de ellos y otros nuevos, los volveremos a ver el próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 11:30 de la mañana. La cita cumple ya su decimotercera edición con el objetivo de visibilizar una afición que es historia en movimiento de la automoción. Habitualmente la concentración tarifeña coincide con la jornada de patrimonio celebrada a nivel nacional por la Federación Española de Vehículos Antiguos. Se trata de que en distintos puntos del mapa salgan a las carreteras de toda España auténticas referencias en activo del mundo del motor. Cerca de 100 socios, con unos 150 vehículos tipificados como clásicos e históricos, integran el colectivo comarcal que escoge Tarifa como referencia anual. La cita es durante la mañana de este sábado, en la Alameda, a la vista de grandes y pequeños. Llegados a este punto, hacemos un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Tan solo 2 minutos y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora.
Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo. Te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Ya estamos aquí de vuelta de esta brevísima pausa publicitaria y es momento ahora de conocer otros datos de interés como la previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia. Lo hacemos como cada día dándonos una vuelta por la pizarra informativa. Último tramo de nuestro informativo de hoy jueves. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y juntos recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy 19 de septiembre de 2019. Los escolares del Guzmán el Bueno han participado hoy en la segunda propuesta con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. La circulación segura por el carril bici ha centrado el taller coordinado por Tarifa BMX.
El buque científico Ocean Cleaner estudiará la expansión del alga asiática por el litoral andaluz. La consejera andaluza de Agricultura y Pesca prevé que los trabajos comenzarán en septiembre. El Paseo de la Alameda será el próximo sábado todo un escaparate del vehículo antiguo. El Club de Clásicos repite su concentración anual a partir de las 11:30 de la mañana. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, les dejamos justo a continuación con la reposición del programa Vamos de Feria el viernes, que anoche, por un problema técnico ajeno a nuestra voluntad, en nuestros sistemas de continuidad no pudimos ofrecerles de forma íntegra. Ya solucionado ese problema, esta noche sí podrán disfrutar completo del Vamos de Feria el viernes. Nosotros volvemos con más información precisamente mañana viernes a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por haber estado ahí, sean felices, pasen una buena noche y hasta mañana.